Ya, pues vamos a ver entonces, tal como decía, vamos a ver si esto resulta como resulta esta conversa. Hablábamos antes de cámara y Tomás no le hace ni un asco a la virtualidad y a la relación, en este caso a través de Zoom, que son las condiciones que tenemos, pero bueno, la inteligencia y la capacidad de análisis yo creo que está intacta y que es lo que importa para poder explicarnos un poco estos tiempos complejos que vivimos. Entonces, contarles a quienes están viendo esto, que esto es parte de una provocación de alto nivel, de alto vuelo intelectual que le estamos ofreciendo en esta conversación con Tomás Mulián, que además ha sido posible gracias a la gestión, a la interacción del Paco López y de la Radio Universidad de Chile, que también es un espacio que para todos nosotros es un espacio muy, muy querido, muy deseado y cada vez más necesario en estos tiempos en que se necesita redoblar la reflexión. Así que yo no los voy a latear más, estamos acá con Alberto Mayol, nosotros sin distancia física ni social y reunidos y agradecidos. Para mí tú sabes, Tomás, que es un placer gigante. Poder estar conversando contigo después de haber sido hace, no sé, más de 25 años ayudante de esa maravillosa escuela de sociología Narcis tuyo durante varios años. Quizás ahora ya no te vas a hacer cargo de las brutalidades que uno puede decir, pero tú sabes que para mí es un orgullo haber sido formado por tu mano y por la dirección de esos maravillosos años en la Universidad Narcis. Así que muchas gracias, Pato, por permitir esto y le dejo a usted para que abra los fuegos más formales. No, muchas gracias, Darío, muchas gracias a quienes a esta hora están viendo, a quienes están escuchando, porque como decía muy bien Darío, este es un propósito que hemos emprendido conjuntamente entre esta iniciativa que ha provocado tanto y saludable debate este año, que es La Cosa Nostra, en distintos niveles, y la Radio Universidad de Chile. No, nosotros, yo diría que desde hace mucho tiempo, y quizás Alberto, tú me corriges si estoy diciendo algo inadecuado. Fuimos quizás el primero, uno de los primeros medios de comunicación que empezamos a hablar del malestar, incluso antes de la revolución estudiantil del año 2011. Así Y en es. esa tarea, el rol de varios académicos de la Universidad de Chile, pero no solo de la Universidad de Chile, fue fundamental. Alberto, en esa época, Alberto Mayol, incluso antes de escribir su primer libro, que fue El derrumbe del modelo, fue un tremendo aporte a todas las personas que escuchaban la radio, y también lo fue Tomás Mulián, con quien siempre hemos contado muy fraternal y de manera muy cómplice para poder desarrollar estas reflexiones. A mí me complace mucho poder preguntarle a Tomás hoy día algunos asuntos que tienen que ver con el tiempo que vivimos, que son tiempos de aniversario del estallido social y de plebiscito. Porque es también, y aquí les devuelvo la palabra, una manera de hacerle justicia a la obra completa de Tomás. O sea, Tomás Mulián es un intelectual muy reconocido, pero que para mucha gente, quizás para la mayoría de la gente, es reconocido por el estilo actual de Anatomía de un mito. Y vaya que justo eso, ¿no? Porque fue el libro que tal como el niño del cuento del traje del emperador, develó muchas cosas que estaban funcionando mal y que colectivamente no estábamos viendo a mediados de esa década. Pero la verdad es que Tomás ha sido un estudioso de los procesos políticos en Chile durante prácticamente todo el siglo XX, o al menos desde la década del siglo XX, del año, perdón, de la década del XX del siglo pasado, del siglo XX. Y hay muchos libros o muchos trabajos que Tomás ha desarrollado para poder comprender esa época, que creo que nos otorga en términos panorámicos una perspectiva también para que podamos ponderar mejor este tiempo que estamos viviendo. Entonces, creo que va a ser una oportunidad para hablar sobre las reflexiones de Tomás en la vastedad de su obra, y no solamente en estos libros que siendo fundamentales son los que preferentemente más se leen en el tiempo que corre. Darío, Alberto. Claro, yo voy a, para cerrar este inicio de presentaciones, quiero contar un poco y aprovechar de contarle a Tomás en qué andamos en términos temáticos. A ver, nosotros, cuando se acerca el estallido social, nosotros dijimos, bueno, obviamente tenemos que hacer en el aniversario número uno, hay que hacer algo en relación, pero no queríamos hacer algo en relación meramente conmemorativa, porque estamos en un proceso histórico, y un proceso histórico
que requiere una visión también sobre el futuro, o al menos una hipótesis sobre el significado de lo que hubo en miras de lo que viene. Y en ese contexto, pensamos plantear la pregunta que nos parece la pregunta que no se ha querido plantear en muchos aspectos. No hay que ser muy, muy sagaz en Chile para entender de que entre los grupos dominantes del mundo de la prensa y los grupos dominantes del mundo académico hay una reticencia muy relevante a hacerse preguntas grandes. Hay un deseo enorme por plantear las cosas. O sea, podemos estar una semana hablando de la crisis de la iglesia, la semana siguiente hablando de la crisis de Carabineros, la semana siguiente hablando de la crisis del gobierno, la semana siguiente hablando de la crisis del sector salud, de la crisis de las AFP. Podemos estar hablando semana por semana, así durante varios años, y nadie se pregunta qué es lo que está pasando en general. ¿Ya? O al menos, si se lo preguntan, no lo quieren responder en público. Entonces, en medio de eso, nosotros nos planteamos la siguiente inquietud para el seminario que comienza el jueves 15, perdón, y que termina el domingo 18. Nos planteamos la siguiente inquietud, y que es la inquietud con la que hemos estado tratando de buscar voces como la de Tomás, que nos den su visión, es, aquí evidentemente hay una crisis de tamaño enorme que plantea algo así como el fin de algo, ¿ya? ¿De qué? Es una buena pregunta para empezar. Y luego hay un momento refundacional que puede no tener otras condiciones construidas. Puede que no haya un claro proyecto refundacional, puede que esto no llegue a ninguna parte en particular en términos de desarrollo de una idea, pero hay un momento refundacional, evidentemente. Todos los días es como hay que cambiar todo respecto a esto, esto, otro, aquí y allá, e incluso los sectores conservadores lo que ofrecen como alternativa a un cambio constitucional es, ok, pero esto se va a demorar mucho, hagamos los cambios ahora mismo. O sea, la respuesta es, podemos hacerlo incluso más rápido que los otros, tenemos un mejor producto para ofrecer. Entonces, en esa disputa, la pregunta es, ¿qué dimensiones ve hoy Tomás Mulián respecto a procesos refundacionales en el Chile actual? ¿Cuánto de eso tiene que ver con el estallido social? ¿Y qué relación tiene eso con la historia? Que efectivamente, y eso que dijo Patricio es muy importante, la visión histórica de Tomás Mulián es una visión muy profunda. O sea, lo conocemos por una visión más contemporánea, los libros más vendidos de Tomás, que son los más vendidos de 40 años en la sociología chilena, si acaso antes hubo más vendidos, no lo sabemos, pero bueno, por las estadísticas que existen, es lo más vendido que hay en la historia de la sociología. A partir de eso, esos libros están centrados más bien en el Chile contemporáneo y en los temas del consumo, en el Chile de la fantasía neoliberal, en fin. Pero Tomás tiene una larga trayectoria revisando la historia política de Chile, la historia social de Chile. Creo que en esa mirada de largo plazo también hacer interactuar lo que pasó en el estallido, ya sea por su extravagancia, lo inusual, o ya sea por la reiteración de ciertos tópicos, es algo que nos importa. Esa es la pregunta en global, y ahí dejamos a Tomás ya, que nos diga. Bueno, voy a partir del estallido, que no me gusta llamarlo estallido, sino prefiero llamarlo rebelión social, porque el nombre estallido pone énfasis en la espontaneidad, que fue uno de los elementos cruciales, pero no pone suficiente énfasis en la crítica radical, con de radical significa de raíz, que ese acontecimiento suscitó. Ese acontecimiento movilizó una muchedumbre donde había una gran cantidad de mujeres, generó una marcha que el mismo Mercurio se ve obligado a decir que era la más grande que había habido en Chile, 1.200.000 personas. Entonces fue un acontecimiento decisivo, interrumpido desgraciadamente no por la pandemia, sino por el manejo gubernamental de la pandemia. Sin embargo, la pandemia interrumpe lo que el estallido había venido provocando, pero no arregla aquello que suscitó el estallido social.
y lo que suscitó el estallido social es este Chile neoliberal con cultura mercantilizada que tenemos como prolongación corregida de la dictadura. No es lo mismo que en tiempos de la dictadura, puede decirse, citando a Manuel Antonio Garratón, que se trata de un neoliberalismo corregido que genera un progresismo limitado. No es lo mismo, pero la matriz se conserva. Y ahora estamos ante la posibilidad de un cambio. ¿Y cuál es esa posibilidad de un cambio? Que gane el apruebo, que me parece que es sumamente posible, y que comience a partir de entonces una discusión constitucional a fondo para elaborar una nueva constitución, que son las constituciones, son los fundamentos jurídicos de un orden. No hay que darle más énfasis que eso, pero como fundamento jurídico de un orden debe discutirse para generar un Chile distinto, un Chile nuevo. Pero para eso se necesita que los ciudadanos tengamos el deseo de otro Chile. Sí, en esa perspectiva, Tomás, quizás abundar o quedarme específicamente en alguno de los puntos, en uno de los puntos que planteaba Alberto en su introducción o provocación anterior, y que tiene que ver con la relación entre la necesidad y la urgencia, ¿no? Y esta gradualidad que tú nos has enseñado también a través de la historia de la política chilena, que requiere de repente la concreción de determinadas conquistas, ¿no? Es decir, no se puede entender, voy a poner un ejemplo, no se puede entender el triunfo de la unidad popular sino como el corolario de un largo proceso de acumulación de los sectores populares que parte por lo menos en la década del 20 de ese mismo siglo. Entonces uno puede mirar el triunfo de la unidad popular como un hito, pero al mismo tiempo es la consecuencia de algo mucho más largo. ¿Cómo lo ves tú en este caso, ¿no? ¿Con qué vincular el 18 de octubre, y si uno pudiera hacer algunas proyecciones temporales, hacia dónde hacerlo llegar? Yo diría que el 18 de octubre hay que conectarlo con lo que ha sido la historia de la izquierda chilena. Uh-huh. Uno puede decir que han habido varias izquierdas. Una es la izquierda que plantea el socialismo. Y eso ocurre en dos momentos. En la República Socialista de 1932, efímera, que dura 11 días, pero donde para la época se plantea un programa muy avanzado que plantea la reforma agraria y la reforma bancaria. Pero hay otras izquierdas, además de esas, que vienen después del fracaso, del derrumbe de esa izquierda de la República Socialista, que son la izquierda de las coaliciones centro-izquierda, la izquierda de las alianzas con el centro. Después viene la izquierda del periodo represivo, la izquierda con el Partido Comunista ilegalizado, que dura entre 1948 y 1958. Después viene la izquierda del periodo de la Unidad Popular, que es el periodo más democrático de la historia de Chile contemporáneo, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que hizo. Estatizó la banca, nacionalizó el cobre, generó el área de propiedad social, generó las juntas de abastecimientos y precios para combatir el desabastecimiento. Entonces, una intensificó la reforma agraria, creó la participación popular a través de los cordones industriales y los comandos comunales, o sea, una gran revolución, la revolución con empanadas y vino tinto, como la llamó Allende, para indicar que se trataba de una fiesta, pero una fiesta que se convierte en un drama, en una tragedia, y que da lugar a una dictadura de 16 años. Pero de todos modos, pese a su fracaso, dejó una enseñanza. Y la enseñanza era que se podía avanzar por la vía pacífica e institucional. Y
eso es el legado dura hasta ahora. Tenemos que buscar cambiar a Chile por la vía pacífica y por la vía institucional. Y esa tarea puede plantearse a partir del triunfo de la prueba y de la discusión constitucional. Se nos plantea una oportunidad y hay que también aprovecharla. Entonces, debe reaparecer una izquierda con capacidad de cambiar Chile, que se enfrente a esta derecha, a la restauración conservadora con Piñera a la cabeza. Tomás, a mí me pasa lo siguiente, voy a tratar este momento peligroso porque quiero hacerte una pregunta, reflexión, pero que pone, porque me genera duda, por ejemplo, la caracterización que tú haces de revuelta y de alguna manera la explicación que haces ahora mirando la rica tradición de la izquierda chilena, a la cual además me siento cercano, pero a mí me pasa, a nivel incluso problemático, lo planteo casi como una angustia de carácter personal, es que en el estallido social, que a mí sí me hace más juicio llamarlo estallido, porque lo que visualizo es, por una parte, un engrosamiento de los sectores más políticos, más politizados, seguramente muy fuera de los partidos, pero con una cierta conciencia histórica, un poco lo que tú has señalado, que yo creo que han sido los post-estallidos, en este minuto, los que llevan de alguna manera adelante. Pero a mí se me hace imposible pensar que ese estallido era posible sin la irrupción de ciertos fenómenos que sí fueron improbables y que, lo comentó algunas veces, donde efectivamente la violencia inorgánica, la violencia con características lumpenesca en el sentido marxista del término, yo creo que estuvieron presentes. Es decir, la marcha más grande de la historia es el hecho político, pero a mí me parece que la razón por la cual, lo voy a decir así, la marcha más grande de la historia del 25 de noviembre genera este impacto es porque una semana antes había habido quema del metro y saqueos masivos. Es decir, pareciera ser que esa marcha, que efectivamente hubo otras expresiones años anteriores, quizás no tan masivas, pero en esa magnitud, el millón de personas, da lo mismo cuántos fueron, pero eso quedó sellado en el No Más FP un par de años antes, la marcha de las mujeres el 8 de marzo anterior, pero de alguna manera esta marcha, la del 25 de octubre, tiene como correlato una semana antes un descontrol social que puede ser, esa es la especulación y la pregunta implícita, que hace que las élites miren esa marcha, pero porque hubo lo anterior, no porque en sí mismo sea un proceso extraordinariamente masivo. Dicho esta reflexión, me vuelvo a preguntar, de manera, lo reconozco, con un poco de angustia o preocupación, si efectivamente lo político, desde las izquierdas, desde ese mundo, tendrán capacidad de administrar algo que, insisto, veo que es una intensidad que no nos pertenece, en el sentido que fue un estallido, un momento muy excepcional en que las placas tectónicas reventaron de manera no calculada y valga en ese sentido, termino con esto, la metáfora tectónica, es que tal como los terremotos no se pueden predecir con exactitud, aquí lo que uno puede quizás es mirar, como se miró algunos años antes, como algunos pocos intelectuales miraron algunos años antes, que efectivamente esto venía, pero sin posibilidad de determinar cuándo, cómo ni por qué, y por lo tanto, sin capacidad de que esa energía pueda ser canalizada necesariamente. Te dejo esa reflexión, quisiera si pudieras profundizar en eso que hay señalado. Bueno, yo diría que sí, que hubo un estallido, que yo lo prefiero llamar rebelión popular, pero da lo mismo, no es ese el punto central. El estallido en su espontaneidad, en el hecho que movilizó una muchedumbre, tiene una gran importancia. En Chile han habido varios estallidos, ¿no? Y conviene recordarlo, ¿no? La llamada Revolución de la Chaucha en 1949, el 2 de abril de 1957, al final del gobierno de Carlos Ibáñez, la movilización estudiantil del 2006, la movilización estudiantil del 2011, y el estallido del cual ahora conmemoramos un año
de su aparición, ¿no? Este tipo de movilizaciones tienen una lógica que casi siempre se impone, que son estallidos. En ese sentido, a lo mejor la palabra lo dice muy bien, que son estallidos. Estallan y se revierten, se terminan, dan paso a otra cosa. Bueno, ahora, y esto es una fórmula que los gobiernos usan para luchar contra los estallidos, que hizo el gobierno de Piñera, usa la pandemia, ¿no? Entonces la utilización de la pandemia nos hace, le hace olvidar a la sociedad del estallido, pero el estallido sigue escondido, sigue estando allí. Generó violencia, sí, pero violencia débil. No generó la violencia dura. Quien genera la violencia dura es la dictadura cívico-militar. Acá hubo violencia débil, algunos saqueos, pero nada más que eso. Y significó una crítica radical, como decía, de la raíz. Y yo me hago gran esperanza en la discusión constitucional. Me hago esperanza porque nos da la oportunidad de pensar otro Chile. Pensar otro Chile ya es algo. Es el comienzo de un proceso. Y espero que gane el apruebo y que nos pongamos a desear un cambio para este país. El deseo de otro Chile. Sí, a propósito del deseo de otro Chile, ¿eh? Yo justo estaba leyendo ayer este libro para poder sacar algunas ideas para la conversación de hoy, Tomás, Contradicciones del Desarrollo Político Chileno 1920-1990, donde en uno de los capítulos hablas del deseo de otro Chile. Y a mí bueno, esto no es en estricto rigor una entrevista a Darío Alberto Tomás, pero se parece, es un híbrido, pero a mí como entrevistador me encanta cuando me quitan la pregunta siguiente, porque quiere decir que hay una complicidad, ¿no? Que se va, porque justo iba hacia allá. Lo he leído más de alguna vez escribiendo sobre el pensar y escribir otro Chile, ¿no? Y él, por lo general, cuando habla de esto, dice primero que esto no es algo que se construye en el aire, sino que se construye en un país real, que tiene situaciones objetivas, contradicciones instaladas, y por lo tanto es una suerte de dibujo prepicado, ¿no? Es como esos dibujos que hacen los niños cuando les enseñan a seguir una línea. Por lo tanto, está condicionado ese dibujo. Pero por el otro lado, tiene que ser un dibujo que efectivamente permita construir un país posible. Yo, conociendo la obra de Tomás, no me extrañaba que él tuviera una gran confianza en un proceso institucional de transformaciones, no como es el que viene ahora. Pero Tomás, no es un proceso exento de riesgos, porque hemos visto, por ejemplo, contradicciones a veces en temas tan sensibles o tan profundos, insalvables entre las oposiciones. O sea, un eventual triunfo de las oposiciones que van a competir por listas en esa eventual convención constitucional no garantiza que el resultado sea sustantivamente distinto al que tenemos ahora. Y por el otro lado hay una gran vastedad de demandas. A mí, permítanme solamente citar algo que es vulgar, pero creo que es muy elocuente para esto. Esta imagen maravillosa de una chica que estaba con un cartel vacío diciendo, son tantas weas que no sé qué poner, ¿no? El estallido del 18 de octubre acumula muchas demandas simultáneas, ¿no? Que de alguna manera hay que convertirlas en esto que Tomás llama el pensar otro Chile. Ahí, Tomás, te quería preguntar, ¿cómo ves ese canal, ¿no? Hay mucho que canalizar, hay un proceso institucional, pero ese proceso institucional no está exento del riesgo de que se aparente un cambio para que nada sustantivo cambie, ¿no? Sí, bueno, puede haber gatopardismo. Uh-huh. Pero
dependerá de nuestra capacidad de lucha, de la capacidad de lucha de los ciudadanos que quieren articularse por un Chile distinto. Y eso va a dar lugar a un combate. O sea, después de que gane del apruebo, viene un combate social y político. Un combate social y político donde tenemos que ser capaces de generar alianzas de izquierda que permitan poner en el tapete un Chile distinto. El deseo de otro Chile, el cambio hacia un Chile nuevo. Obviamente que eso no está exento de riesgo. Pero los riesgos se enfrentan con el combate social y político, la batalla por un Chile distinto, por un Chile mejor. Esa batalla se puede perder, pero lo que no hay que hacer es no darla, hay que darla. Y enfrentar los riesgos. Con esperanza, con acciones concretas, con movilizaciones, con estallidos o rebeliones, como se le quiera llamar. Entonces, va a haber un combate y hay que estar dispuesto a darlo, una batalla por un Chile mejor. Tomás, a ver, si uno mira lo que ha pasado en los últimos años y también en los últimos meses, casi como una réplica muy extendida de todas las discusiones que se abrieron en la última década, efectivamente la diversidad, disculpen, pero tenemos un problema. La diversidad temática, la diversidad, la amplitud de problemática es enorme. ¿Qué es lo que se refunda? ¿Qué es lo que se refunda en este proceso hoy? O sea, ¿hasta dónde crees tú que esto puede penetrar efectivamente en la estructura anquilosada y por ello mismo rígida? Y eso es un defecto, pero también es una virtud. De lo que es la sociedad chilena construida en la dictadura y cimentada con las variantes que ello implicó en la democracia transicional. ¿Cuánto de esto termina? O sea, hoy día vemos fallar en su visión desde el presidencialismo, el parlamento, el modelo económico, la mercantilización. O sea, todo muestra fallas. El sistema de salud está lleno de... Sabemos que estamos enfrentando un desafío gigantesco. Pero la pregunta es, ¿cuáles cosas ves tú que en este proceso de volver a pensar Chile... Porque claro, es un proceso muy interesante, pero también muy complejo, porque venimos de una sociedad muy, muy estructurada, con muchos recursos puestos en esa estructuración, recursos legales, normativos, no solo legales, también sociales, culturales, a tal punto que llegó a ocurrir que intelectuales inteligentes fueron capaces de decir que la mercantilización en realidad en Chile iba a significar un gran triunfo para la libertad. Eso dicho, al menos formalmente, por personas de izquierda. Y por tanto, o sea, aquí hay una dimensión en la cual hay que abordar un lenguaje, una forma de plantearse frente a los problemas que está muy difícil de llegar a ese lugar. Y que por tanto todas las cosas que se digan muy distintas suenan muy utópicas y también muy altisonantes y a veces incluso violentas, aunque sean solo palabras. Entonces, ¿cómo logramos y qué dimensiones crees tú que van a ser la puerta de entrada a este proceso refundacional? ¿Dónde crees tú que esta discusión constitucional nos va a empezar a abrir las puertas? ¿Por qué lado vamos a lograr entrar a esta nueva sociedad que debiéramos empezar a construir de aquí a los próximos años y ojalá no tanto, no tener que esperar décadas? Bueno, yo diría que si pudiese contestar esa pregunta, sería un líder político, cosa que por fortuna no soy. Pero
Algo voy a decir. Sí, aquí hay que luchar, insisto en la palabra luchar, combatir, buscar, pasar de una democracia representativa convencional como la que tenemos ahora a una democracia participativa. ¿Y qué sería una democracia participativa? Una en que los ciudadanos tengan más derechos y una en que existan más instancias de participación. Pero esto formando parte, como dije, de un combate, de una lucha, donde un deseo se expresa, donde se articula en grupo, se hacen alianzas. Tiene que haber una gran alianza de izquierda si es que queremos conquistar algo. La vieja izquierda y la nueva izquierda, cualquiera que ya sean, tienen que unirse si queremos avanzar. ¿Y qué derechos tendría que conquistar el ciudadano? Bueno, derechos políticos. La posibilidad de que los ciudadanos podamos juntarnos y presentar proyectos al Parlamento. La posibilidad de que podamos cuestionar proyectos que el Parlamento ha decidido y buscar para ello que se genere un plebiscito. La posibilidad de cuestionar y pedirle la renuncia a los representantes que no cumplen con sus promesas de campaña, etcétera. No, instancias de participación, que seamos capaces de participar en la discusión sobre los presupuestos. El presupuesto de la nación debía ser discutido no solo por los parlamentarios, no solo planteado por el Ejecutivo y discutido por los parlamentarios, sino los ciudadanos debíamos poder participar en ello. Pero eso, como digo, e insisto, y esa quizás sea la palabra que más voy a pronunciar, es una lucha. Forma parte de la lucha social que hay que empezar a dar a partir del triunfo del apruebo. Primero hay que ganar con el apruebo y luego ser capaces de plantear una nueva sociedad. Hablarla ya es un avance. Decirla es un avance. Porque al decirla y al plantearla, se le está poniendo en el tapete, los ciudadanos la están conociendo y puede darse lo que ocurrió en la Unidad Popular. Ciudadanos con deseos de participar, ciudadanos que participan, ciudadanos que hablan. Yo nunca me olvido en el gran documental de Patricio Guzmán sobre la Unidad Popular, un dirigente de la CUT conversando con trabajadores del Cordón Cerrillo. Y uno podía decir, robándole la palabra a Gramsci, que se había construido hegemonía, que la participación había convertido a esos trabajadores del Cordón Cerrillo en intelectuales orgánicos de su propia clase. Y hacia allá tenemos que avanzar, hacia que esos trabajadores del Cordón Cerrillo puedan de nuevo tomar la palabra. Tomás, hay una cosa que se ha discutido más o menos en los últimos meses, y es por la magnitud de la crisis que desde el estallido ha tenido que enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera, y que efectivamente, más bien, la comillas, muy entre comillas, resuelto a partir de una tesis sanitaria, no en el sentido de la salud pública, sino que una tesis sanitaria a partir de la visión de control, ¿ya? De una visión más orwelliana, si queremos decirlo de alguna manera, y a partir de medidas como, por ejemplo, el toque de queda, que es evidentemente en términos pandémicos completamente irrelevante y absurda, pero que sin embargo le ha permitido entonces navegar por este post-estallido con todas las dificultades que suponía. En ese contexto, ¿tú percibes que en ese temor de la presidencia de la República, en esa incapacidad, no nos olvidemos que un presidente que tuvo que echar por tierra todas las variables de una nueva derecha que él trataba de defender con más o menos impostura, cada uno que sacara sus conclusiones, pero su mirada
en favor de los derechos humanos quedó completamente borrada. Su perspectiva en favor de la ecología quedó completamente borrada. Y su visión de una sociedad que pudiera tener una especie de versión de derecha de la concertación, que fue su primer plan, también quedó completamente borrado y más bien terminó teniendo que ocupar los mecanismos tradicionales. Quedó mucho más cerca de la matanza de Santa María, ¿ya?, que de las posibilidades incluso de un gobierno tipo Jorge Alessandri. O sea, quedó en un lugar bastante más a la derecha de lo que probablemente él jamás pensó poder llegar ahí. De hecho, es una gran ironía, porque yo encontré por ahí un texto del 78 de Sebastián Piñera como académico, donde él decía que uno de los grandes problemas para superar las brechas de desigualdad en Chile y las problemáticas situaciones que ello implicaba para el desarrollo de Chile, estaba en la élite empresarial, que era incapaz de hacer modificaciones a las grandes estructuras del país. En su análisis para el Banco Mundial del 78, según texto de él. Entonces, en medio de este contexto, Tomás, la pregunta es, ¿tú ves posible que Sebastián Piñera tenga la posibilidad de conducir este proceso hasta el final de su mandato, o crees que existe la posibilidad de que ese final de mandato ocurra disruptivamente o no disruptivamente, como salida de las mismas élites, como un esfuerzo por normalizar la situación dada la crisis, antes del fin legal de su mandato? Yo no percibo eso como posible, pese a que el análisis que tú haces del gobierno de Piñera es absolutamente razonable. Efectivamente, el término restauración conservadora es lo que mejor cae para calificarlo, uh-huh. Porque no es un gobierno de derecha liberal, como lo fue el de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri ocupa el poder después de cerca de 30 años en que la derecha no había conseguido ganar elecciones y realiza un gobierno liberal. Y aquí nos encontramos con un gobierno conservador. Pero yo creo que va a terminar su mandato. Por lo menos, yo creo que la izquierda no debe intentar votar a Piñera. La izquierda debe intentar empezar a pensar en otro Chile, empezar a hablarlo, empezar a plantearlo, de modo que se ponga sobre la mesa el deseo de otro Chile. Y yo creo que Piñera va a seguir igual que ahora. Esta pandemia le permitió paralizar el estallido social, pero ¿haciendo qué? Haciendo un gobierno negativo. O sea, un gobierno que trata de hacer olvidar lo que no se puede olvidar, porque el estallido no se ha podido olvidar. Tomás, estaba desmuteándome. Oye, yo tengo una, por mi parte, de hecho, es un tema que tenía como duda más final de mi parte, y que estaba pensando recién que me cuesta hacer preguntas, porque en el fondo, como uno fue su alumno tantas veces en la universidad, más bien es como que uno tiene una idea y va y se la muestra al maestro. Maestro, tengo esto, dígame si voy por el camino correcto. Pensaba eso, digamos, en esas maneras también de consultar. Te lo pregunto porque obviamente haces un acento, lo remarcas suficientemente. Esta idea, de hecho, lo explicitaste, que la palabra lucha es la que más te vamos a escuchar. Y que efectivamente, más allá, digamos, del análisis que obviamente cada uno puede hacer, entiendes, y por eso el concepto, que efectivamente hay una puerta de entrada
que puede ser suficientemente ancha para que pasen estos procesos sociales que tantas veces cuesta que pasen. En ese contexto, yo te quería preguntar lo siguiente. El tema de las mujeres, la irrupción, siempre cuesta hasta hacer el planteamiento, porque efectivamente nada surge de un día para otro. Y evidentemente hay una línea continua que se pierde en los albores del siglo XX respecto a las luchas de las mujeres, a las luchas feministas, que no son necesariamente cierto lo mismo, pero la irrupción como un actor social propio, que no solamente es cuantitativo y muy cuantitativo en los últimos años, sino que cualitativamente, y ahí está la reflexión pregunta, pareciera ser decisivo en lo que viene. Entonces, a mí me parece, y aquí viene esta cosita que te quiero mostrar, a mí me parece que el estallido social necesariamente se explica sus características, la forma que adopta, más allá del 18 de octubre, cómo sigue, a partir de los referentes inmediatos que había habido, el mayo del 2018, y de alguna manera cómo se toma la agenda de manera muy poderosa, las impugnaciones feministas, primero a nivel de la educación y después en otro ámbito, y que después en el marzo del 2019 tiene una expresión extremadamente masiva. La pregunta asociada es, ¿crees tú que efectivamente aquí hay algo distinto, algo que efectivamente puede ser decisivo para ensanchar estos procesos de avance de los sectores más populares con esta nueva perspectiva feminista, con todos los matices que eso implica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las mujeres que han reconocido una larga trayectoria, hay que pensar el Mensch de Elena Caffarena y de Olga Poblete de las primeras décadas del siglo XX. Y el movimiento feminista con su largo desarrollo, no nos olvidemos que tuvieron una radio, la Radio Tierra, que era sumamente interesante, donde las mujeres planteaban sus puntos de vista. Es interesante que durante la UP las mujeres no jugaron un papel decisivo. La UP fue una revolución de hombres. Y desde allí hasta acá se ha avanzado decisivamente, y hoy día no es posible prescindir de los movimientos feministas si uno quiere pensar en un Chile del mañana, en una lucha social por construir un Chile nuevo. Y por supuesto que hay que preguntarse cuál debería ser el proyecto que esta izquierda feminista ecológica plantee. Yo diría, y la palabra puede sonar, en algún tiempo fue considerada un insulto, yo diría un programa socialdemócrata, de izquierda, en el sentido que el tema hoy día no es el socialismo, sino las reformas del capitalismo neoliberal globalizado que existe a nivel mundial. Y ahí las mujeres ya demostraron que pueden tener incidencia. Lo demostraron en la gran marcha de octubre del 2019, que fue una marcha básicamente femenina. Y eso es decisivo, bueno, y es una de las novedades de la coyuntura actual. Sí, bueno, yo pienso que no exagero si en nombre de, no, no solamente de nosotros tres, sino de todas las personas que nos están siguiendo tanto a través del taller de la Cosa Nostra como de la Radio Universidad de Chile, manifiesto mi especial gratitud por poder conversar con Tomás Mulián, un intelectual que, como decíamos al principio, ha recorrido los últimos 100 años de los procesos políticos y sociales en Chile, pero que también ha sido testigo. Tomás Mulián fue protagonista de la transformación de la Universidad Católica a fines de la década del 60 del siglo pasado,
Fue profesor de dirigentes muy importantes del MAPU, que jugó un rol tan importante en cierto momento de la política chilena. Dice él que no ha sido líder político y que afortunadamente no lo es, pero a veces a los sociólogos intelectuales les da por ser candidatos presidenciales. Bueno, si a algunos de los sociólogos aquí presentes les cae, es una mera coincidencia. Aunque sea el 100%. No, falta uno. Pero en fin, Tomás Mulián, te queremos agradecer de todo corazón, y yo digo en especial la generosidad de Tomás por seguir compartiendo sus reflexiones con todos nosotros y nosotras. ¿Estamos terminando? Estamos terminando. Yo les agradezco mucho porque conversar forma parte de esta lucha social, y conversaciones como esta, donde se plantean preguntas tan interesantes, son para mí un agrado. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Tomás. Bueno, llegamos al final de este taller, que es al mismo tiempo una transmisión radial y por plataformas sociales en este intento que estamos haciendo colectivamente la Cosa Nostra y la Radio Universidad de Chile por pensar este tiempo y el tiempo que viene. Que estén todos y todas muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.